sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.noticalapa.net. Gracias a ustedes, seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. A Edgar Rolando González, de 60 años, lo capturaron por portar de manera ilegal un arma de fuego. Así lo dijo José Morales, de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Efectivamente, en seguimiento a los constantes operativos que agentes realizan en diferentes sectores de este departamento, están reportando la captura de Edgar Rolando González Adriano, de 60 años. Esta captura se realizó en barrio La Libertad, Monjas, Jalapa, por agentes de la Policía Nacional Civil, cuando los agentes realizaban recorridos de seguridad ciudadana. Al momento de identificarlo y realizarle un registro, se le incautó una arma de fuego tipo pistola marca Stainless, con una tolva y 24 municiones útiles. Al momento de solicitarle la licencia de portación, indicó carecer de la misma. Por tal motivo, fue trasladado al juzgado de paz correspondiente. Recomendamos a la población jalapaneca a que ponga su denuncia de manera anónima y confidencial a los números de emergencia 110 y 1561, también al 4022-7593 de la Comisaría 22 de Jalapa. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.